Jovencitos, jovencitas, señoritos y señoritas, muy buenos días. Comenzamos con sus nombres. Ya se ha impreso, supongo. Lugo Castro, hola Lugo. Lugo Castro, siempre trabajador, chambeador, el amigo Lugo. Mikey, tu nombre siempre extraño, Mikey. ¿Cómo estamos? Rosa, que es Ximena siempre. Ximena Alvarado. Siguiente, Luciana Salazar. Blien, que es Rubín. Rubí Esmeralda. María Alejandra. María Alejandra Pacoy. ¿Quién más? Mario. Hola, Mario. Que es Carol Marjorie. ¿Qué más acá? Owen Naveros. ¿Qué ha pasado? ¿Te ves Owen? ¿Owen por qué? ¿Por qué es Ivonne? Owen. ¿Por qué te cambié el nombre Owen? Ivonne Naveros. Bien. Rubí. Buenos días, Rubí. Buenos días. Buenos días, Rubí. Espero que estés bien, Rubí. Enrique Toledo. Anderson Muriel. Diana Machaca. Adriana Santillana. Danitza Mamani. Rocío Salas. Rocío Salas, ¿ya tienes cuenta? Ya, nada más. De jóvenes, tengo aquí a Lugo Castro, Mikey Fávez, Jimena Alvarado, Luciana Salazar, Rubí Esmeralda, Alejandra Pacoy, Carol Marjorie, Ivonne Naveros, Enrique Toledo, Anderson Moviel, Diana Machaca, Adriana Santillana, Danitza Mamani, Rocío Salas. ¿Son todos? ¿Alguien más? 14, aunque tenemos 15 en el chat. ¿Alguien más que no se ha anotado, jóvenes? Vamos a comenzar. 5, 3, 1. Ya, comenzar entonces, señores. ¿Qué ha pasado con Anderson? ¿Qué me estás eliminando, Anderson? Bueno, ya, ¿qué sucede aquí, chicos? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tema llamado etimología y formación de palabras. Llegó de Nilsson. Ya la otra vez estábamos trabajando, habíamos trabajado la cuestión de etimología. ¿Y cómo es que la palabra a través del tiempo ha ido cambiando desde las lenguas romances, griega, latín, y de pronto hoy conocemos la palabra diferente? Luego, sabemos que una palabra se puede formar por alguna raíz etimológica. Algia, dolor, podos, pie, dolor del pie, ¿cierto? Entonces, en este caso, se ha formado esa palabra por una raíz
más otra raíz. ¿Sí? Prefijos, sufijos. También. An, an. A, sin. A, más normal. Anormal. Entonces aquí yo tengo A más normal. Es un prefijo. Prefijo sin. Más la palabra normal. Una raíz. Y entonces tengo la construcción de una palabra. ¿Cómo se ha formado? Utilizando un prefijo y una raíz. Prefijo más palabra, palabra prefijada. Hemos visto entonces que una palabra se puede formar de esa manera. O también puede ser que una palabra salga como cuando dices la palabra casita. Casita. Y entonces dices, ¿qué es que va a utilizar ahí? Casa más ita. Solo que utilizado solo el pedacito que dice cas. Cas más ita. Cas. Ita. Ita es el sufijo. Ahí, ¿qué ha sucedido? Casita es una palabra que viene de la palabra casa. Casona es una palabra que viene de la palabra casa. ¿Sí? Casasa es una palabra que viene de la palabra casa. ¿Qué estamos viendo ahí? Eso se llama derivación. ¿Sí? Palabras que se pueden dar por composición y palabras que se pueden dar por derivación. ¿Ya? Ya, vamos a comenzar. Llegó Paloma. Y Manuel Mamani. Ya, jóvenes. Ahora sí. ¿Qué es lo que yo debo saber, chicos? A ver. Digamos, en la etimología. La etimología, como dicen, etimológicamente, analizando etimológicamente la palabra etimología, sabemos que esta proviene de dos palabras, etimos y también logos. Una es el verdadero origen y el otro es logos. Que es la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir la etimología? Que la etimología estudia el verdadero origen y significado de las palabras. O sea, ¿cómo es que esas palabras o de dónde han venido? Lo hemos hecho en la clase pasada, solamente estamos recordando cierta teoría. ¿Ya? Ahora, lo que nos interesa de esta etimología es cómo es que esta se ha formado. Entonces, necesito saber el proceso de formación de las palabras. En este caso necesito la morfología y la palabra. Necesito saber acerca de la morfología y la palabra. Veamos entonces. ¿Qué es lo que yo debo saber? Primero. ¿Ya estamos, chicos? ¿Estamos ahí, chicos? ¿Estamos ahí? Sí, están ahí. ¿Qué pasa? Se fue el internet, ¿no? Bueno, a veces pasan estas situaciones. No creo que sea por alguna mano negra por ahí, ¿no? Ya, vamos a continuar. Ya supongo que comenzarán a entrar los demás jovencitos. Ya, sí me escucha, ¿verdad? Sí me escuchas. Ya, decíamos, jovencitos. Ya, decíamos que una palabra va a estar compuesta por una raíz y un sufijo. En el caso de perrito, el hito que significa, indica género masculino, donde esta palabra sí puede variar en cualquier momento, porque puede ser ita, de perrita. Y el lexema o radical, esta que siempre va a estar presente, ¿ya? Esta que contiene, ¿qué cosa? El significado de la palabra. Lo mismo pasa con la palabra tazas. Ahora la letra S
esta S, que es el sufijo, va a indicar lo que es el plural, ¿correcto? Y la raíz otra vez contiene el significado de la palabra taza, ¿sí? Seguimos. Según la Real Academia Española, dice la sílaba conjunto de sílabas que tiene existencia independiente para expresar. ¿Qué cosa es? La palabra. La palabra es lo que nosotros estamos analizando. Y vamos a analizar la palabra desde los elementos que estamos mencionando. ¿Cuáles son? La raíz. Acá tengo la raíz. Esa palabrita que no se mueve, que no se cambia. Esa partecita de la palabra que no se cambia. Y que además es común en todas las palabras. Imagínate, si yo digo, por ejemplo, envase, vaso, portavasos, ¿qué es lo que es lo que es común? Vas, ¿verdad? De la familia, y es como si fuese en tu familia. ¿Qué es lo que es común? Tu apellido. Eso que nunca va a cambiar, que siempre está presente. En el caso de las palabras, como familia léxica, es la raíz. Eso que nunca va a cambiar, eso que siempre está presente. ¿Correcto? Ya. Entonces, eso es la raíz. Otra cosa son los afijos. Los afijos, que son partículas pequeñitas que se anteponen, como el caso del prefijo. ¿Sí? Que se anteponen, el prefijo. Que va después, como el caso del sufijo. O que se encuentra al interior o en medio, como el caso del infijo o interfijo. ¿Sí? En el ejemplo, fíjate, amor, jugadora, amor, amor es la raíz. Acá, la palabra amor como raíz, solita, solita. La palabra jugadora, donde jugador es la raíz y el sufijo es a. O la palabra dice pronombre, donde pro es el prefijo y el nom y nombre es la raíz. ¿Cómo se ha formado? Por un prefijo más una raíz. O tal vez polvareda, prefijo, raíz, sufijo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí lo que estamos analizando. En este proceso de formación de palabras, chicos, nosotros conocemos o tenemos que saber que existen formas de formación de palabras. A ver, estas se llaman derivación, composición, parasíntesis y onomatopeya. Fíjate la derivación, es importante acá. La derivación habla y como su nombre lo dice, ¿por qué? Porque la palabra deriva o viene de otra. ¿Qué tengo que utilizar? Una raíz más un sufijo. El sufijo ita, en este caso para carpetita, el sufijo nuger, una para mujer, o ito para camotito, ¿no? ¿Qué significa eso? Palabra derivada. A ver, vamos a ver si están atentos. Dime un ejemplo más acerca de palabra derivada. A ver, chicos, palabra derivada. Escribe un ejemplo más de palabra derivada. Palabra derivada. Escribe más ejemplo de palabra derivada, ¿eh, chicos? Palabra derivada. Palabra derivada. Vamos, jóvenes. Escriban más ejemplo de palabra derivada. A ver. Están acá, ¿no? A veces pasa que se va. Por ejemplo, playita, como dice Adriana. Muy bien, playita. Camioncito, como dice Paloma, correcto. Tomatito. Lapicerito, correcto, Danisa. Muy bien, perrito, me dice Ximena, María Alejandra, librito, rubí, gatito, mesita, cartoncito, paloma, correcto, Mario, que dice cuadernito, etcétera, hojita y tacita, como dice Luciana. Ya está, facilito, ¿no? Son palabras derivadas. Y ojo ahí, que tenemos derivado en aumentativo, porque tú me estás diciendo solamente en diminutivo, pero puede ser en aumentativo, como cuando dices carrazo, puede ser en despectivo, como cuando dices de poeta, poetastro. Cuando dices de despectivo, de libro, libraco. De pájaro, pajarraco. Riachuelo, aguilucho, etc. O puede ser un despectivo tipo un patronímico, como cuando un apellido tipo Rodríguez viene de la palabra Rodrigo. Cuando el apellido Fernández viene de la palabra Fernando. ¿Sí? Entonces tienes palabras derivadas. Pues son palabras derivadas, chicos, también cuando tenemos un hipocorístico. Un hipocorístico es cuando una palabra, el nombre viene de otro tipo, por ejemplo, Pepe. ¿Pepe de dónde viene? De José. Entonces, palabra derivada, Pepe, de José. Lucho, ¿qué viene de dónde? De Luis. Pancho,
que viene de Francisco. Palabra derivada, chicos, en el caso de los hipocorísticos, como cuando dices camucha, que viene de carne. ¿Sí? Son palabras derivadas, ¿ya? Ya, es correcto ahí, Rubí también. Casota, casucha, telefonillo, ¿sí? Seguimos. Eso entonces con respecto a la derivada. ¿Y qué cosa es la composición? En la composición dice donde se unen dos o más vocablos para formar una palabra. Por ejemplo, y aquí es interesante esta partecita. La prefijación. La prefijación, como su nombre lo dice, lo que voy a unir aquí, lo que voy a unir es un prefijo más una raíz. Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, independiente. Acá yo tengo el prefijo in para indicar que independiente, que no es dependiente de alguien. Prefijo in, negación. O tal vez acá, coautor, porque lo hace en compañía de alguien. Bisílaba, ¿por qué? Porque son dos sílabas. ¿Ya? Muy bien. Correcto, Rubí. Nando Fernando, ¿no? Es otro hipocorístico. Ya, seguimos. Yuxtaposición. La yuxtaposición se refiere ahora que voy a sumar una raíz con otra raíz. O sea, dos palabras van a formar una palabra compuesta por yuxtaposición. Pero ojo, la parte mágica es esta. Las raíces unidas no sufren ninguna alteración. Nunca ninguna alteración. No sufre alteración. ¿Ya? ¿Sí? Claro. A ver, profe, por ejemplo. A ver, mejor acá. Dice tapasol. Fíjate qué ha sucedido. Tapamasol. Cubrecama. Rompecatre. ¿Sí? La idea es que juntes palabras donde estas no cambie en su estructura, no cambie en su estructura, ¿sí? A ver, vamos, me olvidé los ejemplos, chicos, más ejemplos, ¿ya? Vamos a recordar aquí, primero, dame ejemplos de prefijación, a ver qué tal estás, más ejemplos de prefijación. Lo estamos diciendo acá porque luego en la práctica vas a tener que llenar bastante. Dame ejemplos de prefijación, a ver, chicos. Ya, todavía Paloma, en un momento vamos a poner las yuxtapuestas. Primero, prefijación, porque no hemos puesto ejemplos de prefijación. Ahí está, muy bien, Ximena. Infiel. Rubí, asimismo no es una palabra prefijada. Sea en todo caso yuxtapuesta. Estamos buscando prefijación. Muy bien, Adriana. Inmoral. Estamos, chicos, repito, todavía. Estamos recordando, no dijimos ejemplos de prefijación, vamos a escribir prefijación. Pentasílaba, muy bien. Antepuesto, correcto. Predecir, muy bien, Danitza. Palabras prefijadas. Neoclásico, correcto. Rehacer, listo. Codirector, muy bien. Ya está, ¿ves? Ahora sí, ahí nomás la pausa y vamos, ahora sí. Irresponsable, ultratumba, binario, indiscutible, correcto. Ahora sí, chicos, ahora sí, vamos a ejemplos de yuxtaposición. Ejemplos de yuxtaposición. Vamos, chicos, ahora sí, a escribir. Ejemplos de yuxtaposición. Yuxtaposición. Ejemplos de yuxtaposición. Ejemplos de yuxtaposición. Ahora sí, muy bien, Adriana. Rompecabezas. Paloma, abre latas. Físicamente. A ver, Danitza, superponer. Aunque el super por ahí pues, lo conocemos como prefijo también. Rubí, proactivo. No, proactivo no puede ser Rubí, porque pro es un prefijo. Contraluz, sí está bien. Contraluz. Ya, Mario, no puede ser coautor ni codirector porque ya vimos que co es un prefijo. Adriana, muy bien, corta uñas. Paleolítico, ya está bien, Rubí, paleolítico. Mario, Mario, no puede ser extraer porque ex es un prefijo. Aguardiente. Y ahí, justamente con el ejemplo de Rubí, le vamos a hacer la pausa de los ejemplos. Porque, Rubí, aguardiente no es una palabra yuxtapuesta. Mira, mira. Rubí,
Yuxtapuesta no es la palabra aguardiente como lo has puesto ahí. ¿Por qué, profe, me vas a decir tú? Fíjate en la siguiente. Acá, la composición propiamente dicha. ¿Qué dice la composición propiamente dicha? Que en la suma, para formar esta palabra, utilizo una raíz más otra raíz para que dé la palabra compuesta. Pero, profe, este es lo mismo que esto, profe. Es lo mismo. Pero no es exacta lo mismo. No es exactamente lo mismo. Fíjate aquí el concepto. En la yuxtaposición dice, no sufre, ninguna sufre alteración. Mientras en la composición propiamente dicha dice, consiste en unir dos o más raíces de palabras cuya unión resulta modificada ligeramente. Resulta modificada ligeramente. Ahí, por ejemplo, Rubí, me decías aguardiente. Aguardiente. La palabra aguardiente, ¿de qué está compuesta? De agua más ardiente, ¿cierto? De agua más ardiente. De agua más ardiente. Entonces, si yo sumo agua más ardiente y luego sale aguardiente, no es que se ha conservado todas las palabras, ha modificado en alguna de ellas. Obviamente, he anulado, he omitido la letra A, ¿correcto? Como he omitido la letra A, entonces ahí ha sufrido modificación, ¿sí? Mira otro ejemplo. Cuando dices alto bajo, alto más bajo, altibajo. Mira, aquí ha sufrido modificación. Rojo más negro, aquí ha sufrido modificación, roji. Mapa más mundi, mapa mundi, acá ha sufrido mundi una modificación. A ver, me estás diciendo más ejemplos, supongo. Paraguas, correcto, Adriana, muy bien. Sí, Adriana, entonces paraguas sí sería una palabra compuesta propiamente dicha. Sí, señorita, muy bien. Telaraña, tela de araña, muy bien, Danitza, telaraña. Ivonne, abrelatas no. Abrelatas no puede ser compuesta propiamente dicha. Esa más bien es yuxtapuesta. Sí, Ivonne. ¿Quién más? A ver, Ximena. Hojalata, hojalata, hoja de lata. Ya, bueno, está bien, hoja de lata. Rubí, aguardiente, ya. Claro, este aguardiente, como dijimos, Rubí, esa es compuesta propiamente dicha, ¿no? Compuesta propiamente dicha. Ya, Rubí, ¿cómo es? Ivón, pelirrojo, correcto. Paloma, sábelo todo, se lo sabe todo, sábelo. Bueno, ya por ahí. Siguiente, Ivón, saltamontes no. Saltamontes es una palabra yuxtapuesta, no es compuesta propiamente dicha. Portalibros tampoco, Ximena. Ivonne, telaraña sí. Ivonne, rascacielos es yuxtapuesta. Rubí, ya, está bien. Paloma, rojiblanco, está bien. Ivonne, sacacorchos no es. A ver, Ivonne, estamos poniendo ejemplos de composición propiamente dicha. Quiere decir, donde una de las palabras modifica algo en su estructura, algo en su forma se cambia. ¿Ya? Se cambia. ¿Listo? Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, ya hemos visto que una palabra es compuesta y otra palabra puede ser derivada. La compuesta porque tienes prefijación, yuxtaposición y composición propiamente dicha. Y la derivada porque tienes ahí aumentativos, diminutivos, despectivos, etcétera, lo que se ha mencionado. Y cuando estos dos fenómenos, la composición y la derivación, se dan en una sola palabra, ahí es donde se produce la parasíntesis. La parasíntesis. La parasíntesis, ¿qué cosa es, chicos? La parasíntesis es la forma como una palabra se va a crear, pero en el que se han incluido ambos procesos, la composición y la derivación. ¿Sí? O sea, es compuesta y derivada a la vez. Y normalmente se añade afijos. A ver, profe, ejemplo, ejemplo. A ver, primero la teoría. Dice, prefijo más raíz es sufijo, es palabra parasintética. Raíz más sufijo, palabra parasintética. Veamos este ejemplo. Checa, checa. Acá, la palabra ropavejero. La palabra ropavejero. Ropa más vejero, aquí hay composición.
Y vejedo viene de la palabra viejo. Aquí hay derivación. ¿Qué cosa es? Parasintética. Expatriado. Ex. Como es un prefijo, compatriado, hay composición. Patriado, que viene de patria. Entonces hay derivación. Palabra parasintética. Siete mesino. Siete más mesino, que es compuesto. Y mes, mesino, que viene de mes, que es derivado. Palabra parasintética. A ver. Ahora vamos a decir ejemplos. A ver qué tal estás en la regla de la parasintética. A ver, chicos. Ya me están diciendo palabras parasintéticas. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, me dice Danisa, desalmado. Es correcto. Rubí, automovilista, movilista. Ya, Rubí, está bien. María Alejandra, deshilachado, muy bien. Danisa, descarado, muy bien. Ya, Rubí, submarino no es parasintética. Ya, submarino no es parasintética. El Rubí, interminable tampoco es parasintética. Ya, disparasitar puede ser, a pesar que. Ya, Anderson, sí es. Mario, sí es. Rubí, cumpleañera, sí es. Danisa, envejecer, ya sí es. Adriana, no es. Etcétera. Ya, vamos a explicar esto, chicos. Rapidito, rapidito. Checa esta parte, checa esta parte. Bien, importantísimo. Para distinguir si una palabra es parasintética, hay que observar que la palabra derivada que se tome, que se forme, no exista independientemente. Por ejemplo, no existe la palabra vejero, no existe la palabra patriado, no existe la palabra mesín. Fíjate aquí, radio grabadora. Si yo junto radio con grabadora, grabadora sí existe. Radio, aficionado. Estas palabras no son parasintéticas. No son parasintéticas. Chicos, chicos, tranquilos. Entiende. Solamente serán parasintéticas cuando el significado de la palabra que se está componiendo, que se está usando independiente, ¿correcto? Eso es. En la práctica vamos a ver los ejemplos también. Siguiente. ¿Qué es la onomatopeya? Es cuando se dan los sonidos propios de la naturaleza, hablando de los animales y los sonidos que dan los fenómenos de la naturaleza. Entonces, son onomatopeyas, como cuando dices, profe, ladrar. Wow, el perro. Zumbar, de la abeja. Barritar, elefante. Repitar, rep, del fuego. Y rear, de la puerta. A ver. Dame más ejemplos de onomatopeyas y a quién le corresponden. A ver, chicos, dame más ejemplos de onomatopeyas y a quién le corresponden. Más ejemplos de onomatopeyas y a quién le corresponde. Por ejemplo, la gallina cloquea, cloc, 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 cacarea, ¿no es María Alejandra? Ya, paloma, maullar del gato, muy bien. Ximena, golpe, ¿golpe de qué? ¿Cómo dice? Sí, bon, wow, del perro. No, el perro ladra, tienes que decir ladrar. Wow es lo que ya suena, ¿no? Te pasaste, Ivonne, De Nilsson, lobo. Aulalar, no, eso es aullar de Nilsson, supongo que es la escritura. Aullar. Rubí, buey mugido, ya. Adriana, el lobo aulla, ahí está mejor, ¿no? María Alejandra, el ciervo rebrama, brama. Ivón, el pato parpa, listo. Ximena, el zumba la abeja, está copiado. Cuervo graznido, muy bien, Rubí. Y la vaca muge. Pulo Ulula, correcto señores, correcto. Muy buenos ejemplos están diciendo chicos. Esa es la participación que tienes que tener siempre en clase. Ya, muy bien. Seguimos, seguimos. No, ya no seguimos, ya. Se acabó.
Quédate en casa, ya no salgas entonces, no salgas. Entonces, vamos a la práctica. Aquí. Proceso de formación de las palabras. ¿Qué es lo que hay que hacer, chicos? Simplemente de lo que hemos hablado, vamos a ponerle más ejemplos. Más ejemplos. Ahora que te voy a dejar trabajando esta página, te voy a pedir ejemplos. Mira, te voy a pedir 5 ejemplos. 5 ejemplos de cada uno. No importa el orden. Te voy a pedir 5 ejemplos. Me vas a decir ejemplos de palabras prefijadas. 5, ¿ah? Prepara tus 5 ejemplos. De palabras yuxtapuestas, 5. Prepara tus 5 ejemplos. De composición propiamente dicha, 5. Prepara tus 5 ejemplos. De parasíntesis, 5. Prepara tus 5 ejemplos. Y ya, aquí, ¿no? Aquí ponemos los ejemplos. Ah, ya. Y de onomatopeyas, mira, acá tienes la lista de las onomatopeyas. ¿Ya? Entonces, mira, son las 10 y 30. Te voy a dar. ¿Cuánto? 10 minutos para llenar esta página. 10 minutos, porque luego la práctica ya está vea tuya. ¿Ya? 10 minutos para llenar la práctica. Menos, a ¿eh? Menos creo, ¿ya? Vamos a ver. En cuanto acabes, ¿ya? Mejor. En cuanto acabes, me vas a poner la. Así, profe, ya acabé, ya acabé. Entonces yo voy a estar atento para atender lo que estás haciendo. Dime, Rubí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? O si no, de repente la guardamos después. Ya, la pones nomás, te respondemos, ¿ya? Chicos, vayan trabajando. 5 ejemplos de cada uno. 5 ejemplos de cada uno. Y las respuestas de esta parte. Te lo voy a dejar más chiquito, de repente no has impreso, para que lo puedas ver la página acá, ¿eh? Ya está. Así. 5 ejemplos de cada uno. Acá esta composición también. 5 ejemplos de prefijación, yuxtaposición, composición para síntesis, ¿ya? 5 ejemplos de cada uno. Ya, señores, ahora mismo. Ya, trabajando. En cuanto termines, ahí me avisas, ¿ya? En cuanto termines, me avisas.
Rubí me pregunta, ¿el sonido que realizan los animales, cómo se le llama? Si onomatopeya es el nombre del sonido. Si analizamos tu pregunta, dice, el sonido que realizan los animales, y luego dice, onomatopeyas es el nombre del sonido. Y es el sonido, la onomatopeya. Eso quiere decir que el nombre del sonido es la onomatopeya. Y el nombre de la onomatopeya, en el caso de un perro, es ladrar. Profe, ¿y ladrar y decir wow es lo mismo? Ah. Ladrar es el verbo, wow es la escritura de la acción de ese verbo, ¿no? Porque si digo, por ejemplo, cocodocó, cocodocó, o mejor, kikiriki, ¿no? Kikiriki dice el gallo, ¿no? Kikiriki, y escribo kikiriki. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando la escritura del sonido, en este caso, lo que hace el gallo. ¡Pum! Bomba, ¿no? ¡Bom! Vamos a lo mismo. Ya. Solo veo, María Alejandra me dice, ya terminó. Ya, profe, dice María Alejandra. ¿Hay alguien más? Vamos viendo. A ver, Paloma me dice ya, profesor. Ruby me dice listo, profesor. Adriana me dice listo, profesor. Ya. A ver, jóvenes, jóvenes ilustres, ilustrísimos, jóvenes, presente y futuro del mañana. Uno más, ya. María.
Paloma, Rubí y Adrián. ¿Dónde están los vagones? Que los vagones no trabajan, no se apuran, no saben. ¿Dónde están los vagones? Porque solamente veo señoritas. ¿Dónde están los vagones? No hay vagones que digan, profe, mire, yo ya acabé, ya estoy listo, ya quiero competir contra esas féminas. No hay gente que diga eso, profe, ya acabé. Denilson, muy bien, Denilson. Ahí está Denilson, como siempre. Hola, hola. ¿Estamos ahí? Estamos, chicos. ¿Se escucha? Creo que otra vez se fue el internet. Ya, vamos a ver. Escriblos. Se fue el internet. ¿Cómo estamos en internet? Creo que se me fue mi internet, chicos. Creo que ya gasté toda mi internet. Ya fui ya. A ver, chicos, ¿estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Ya, ¿estamos o no estamos? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, parece que ya no tengo megas. El día martes, si hay problemas, creo que ya fui ya. Ya fui ya. El internet ya. Mi internet creo que ya se fue. ¿Quién me va a pagar mi internet? Eso sí, no lo sé. Bueno. A ver, chicos, vamos a. Ya, escribamos nomás. En lo que escuchas, vamos a escribir. Cinco ejemplos de palabras yuxtapuestas. 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 A ver, Mario, abre lata aguardiente así. No, Mario, tienes error en aguardiente, también en boquiabierta. Danitza, trabalenguas para caídas, cumpleaños, cualquiera, cualquiera no es Danitza. María Alejandra, portalibros, metafísica, Camposanto, mediodía, cortafuegos. Listo, María Alejandra, punto para María Alejandra. A ver, para ver los errores, ¿ya? Mario, el error está en aguardiente y boquiabierta. Ya, María Alejandra, ya está. Danitza, el error está en cualquiera. Rubín, ya no está. Paloma, espantapájaros, cascanueces, cortaplumas, girasol, quitamanchas. Muy bien, Paloma, punto para Paloma. Siguiente, Adriana, abre latas, corta uñas, parabrisas, corre caminos, pisa papel. Muy bien, Adriana Santillana, punto para Adriana. Siguiente, Ivón, porta lápiz, paraguas no es Ivón, si te das cuenta, paraguas. Baloncesto, quita manchas, medianoche, paracaídas, bienvenido, Camposanto. Listo, Rubí, punto para Rubí. Siguiente, Ximena. Hidrocefalia postnatal, portalibros, guardapolvo. Tener un prefijo ahí. Ya. Vamos a considerar. A pesar que, Ximena, me has puesto solamente cuatro ejemplos.
Falta uno, Ximena. Mario, rehacer. No, Mario, porque re es prefijo. Re duplicar también, prefijo. Nada que ver, Mario. Vamos, dos más. Danitza dice: trabalenguas, paracaídas, cumpleaños, hojalata y picaflor. Hoja de lata. Ya está bien, Danitza. Punto para Danitza. ¿Dónde estás, Danitza? ¿Dónde estás? Punto, ya, el último, el último. Vamos, el último punto, a ver. El último punto. El último punto. Dice otra vez Rubí. Maniobra, no es maniobra. Más bien, Rosa, Ximena, abre botellas. Ya, está bien. Rosa, completaste. Ximena, ¿no? Ya, entonces ya está, justa puesta. Dame ejemplos de. Mira, facilita. Dame ejemplos de. Ojo con la regla. La regla dice que no se da para sintética. No se da para sintética. Si no, si una de las palabras, si una de las palabras tiene significación léxica independiente. ¿Ya? Vamos. Ejemplos de parasintética. Ejemplos de parasintética. A ver, chicos. Ejemplos de palabra parasintética. Ejemplos de palabras parasintéticas. Ejemplos de palabras parasintéticas, jóvenes. 5. 4, 3, 2, a ver, ¿ya están poniendo? No, a ver, por ejemplo, Anderson me ha puesto enterrar, rehacer, ya, Anderson no es. Diana, telarañas, paraguas, no es. María Alejandra, picapiedrero, envejecer, encuadernar, bien, bienvenida. Ya, está bien María Alejandra. Ya vamos a considerar a María Alejandra. Para sintética, chicos, Danitza. Submarino. No es submarino Danitza. Fallaste en submarino porque ese marino tiene independencia al momento de hablar. Calculable también, cuestionable igual. No es ninguna, entonces, bueno, no está bien la respuesta de Danitza. Paloma dice, descarado, apedrear, pisapapeles. Papeles. Paloma, papeles es una palabra independiente, no es, es simplemente una derivada de compuesta. Rosalvina, Ximena dice, aclarar, aterrizar, aclarar, aterrizar, laboración, vivencia, no es convivencia, casi, casi, Ximena. Enrique Toledo, falta, falta, Enrique Toledo, solo hay tres. Ivonne Naveros es automovilista, descarado, cobarrada, con ya, vivencia no es, vivencia, recuerda que vivencia sí existe, normal. Siguiente, Danitza, submarino no es, ninguno. Siguiente, Denilson, aclarar, adormecimiento, alisada, alunizaje, anaranjado y aniñado. Listo, Denilson, primer punto, Denilson, punto para Denilson. Siguiente. Diana Rosado, a ver, automovilista, cumpleaños, terminable, submarino. Ya, submarino no es. Diana Rosado, submarino no es. A ver, Rubí otra vez. Inutilizable, encuadernado, alunizaje, deslumbrado, emplumado. Listo, Rubí. Punto para Rubí. Siguiente. Adriana, quinceañera, encuadernada, envejecer, atesorada, aniñado, aterrizar, descarado. Listo. Punto para Adriana. Siguiente. ¿Dónde estamos? Anderson, automovilista, anaranjado, deslumbrado, encuadernado, clara. Listo, Anderson. ¿Dónde estás, Anderson? Ya. Vamos, dos más, los últimos. Ya, Ximena, ya está. Te faltaba uno, Ximena, ¿no? Ya, vamos. Pero ya te puse porque era Ximena. Punto acá. Ya. Ivonne. Cumpleañero, descarado, ya Ivonne y Mario. Ahí nomás.
Ya, chicos, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Te voy a dejar en el video. Te voy a dejar el video. Acá estas respuestas. Mira, acá están las respuestas de abeja, zumba, ametralladora, traquetea, águila trompetea, viento silba, elefante de barrita, fuego chisporrotea, búho ulula, mono chilla, cabra bala, rana croa, canario trina, pollo pía, cisne canta, caballo relincha, gato maulla, león ruge, paloma suea, sirena ulula, pato parpa, reloj tic-tactea, dientes castañetea. ¿Ya? Señores, señores, si te fijas, solo queda una paginita para hacer, ya hemos trabajado en clase y nada más, señores, punto final para la sesión, la clase ha terminado, tenemos cuarto, hasta la siguiente semana, entonces, la siguiente semana, termina, tienes hasta las 6 de la tarde para enviar la tarea al WhatsApp personal del profesor vía WhatsApp. Ya nos vemos, chicos, la sesión ha terminado. Chau.